favorita de los horóscopos en movimiento. Así es de que continúen. Bienvenidos a todos aquellos. Recuerden seguirme en cualquiera de mis redes sociales, Instagram o Facebook. Cualquier consulta, aquí estamos a sus órdenes. Y comenzamos con Acuario. Para esta cuestión de Acuario, recuerda que en la salud tenemos que cuidarnos un poco, pero sobre todo también hay que cuidar el espíritu. Recuerda que entre más alimentemos nuestro espíritu, más y mejores pensamientos tendremos. En cuestión del dinero, tenemos una encrucijada, pero recuerda que solamente es momentánea. En el amor, muchas de las veces estamos pensando si estamos en la relación correcta o incorrecta. Y si no tienes una relación, entonces verifiquemos sobre tus pensamientos. ¿Qué es lo que quieres para ti? En esta cuestión de Piscis, tenemos para ti, Piscis, la carta de los enamorados en la salud. Y esto lo que nos dice es que no te preocupes tanto por las demás personas. Preocúpate por ti misma. Y en la cuestión del dinero, deja de estar sobrepensando si te va a llegar o no te va a llegar. Recuerda que entre más lo persigas, menos llegará a tus manos. Y en el amor, esta cuestión de la pasión, tienes que sacarla a flote, por favor. Así es de que ahora continuemos con Aries. En Aries tenemos la cuestión de la salud un poco complicada y sobre todo en esta parte de las emociones. Cuida mucho tus bronquios, comunícate. Y en la cuestión del dinero, es bueno hacer esta relación entre la misma comunidad. Atrévete a hacer esta cuestión de los nuevos convenios con las demás personas. Y en el amor, tienes un éxito rotundo en el amor. Pero si no tienes pareja, eso quiere decir que te estás amando cuidadosamente de tu persona. Pues mil gracias, buenos días, la gente Carla. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están? Soy Marilu Cortés y soy terapeuta espiritual. Canalizo especialmente con los ángeles y con los guías espirituales. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estos hermosos seres que Dios creó para asistirnos a nosotros pueden ayudarnos en muchos temas y en muchos aspectos de nuestra vida. Y estoy aquí para darles un mensaje amoroso y una guía que si ustedes ponen acción, los milagros suceden en cada instante. Pues estamos aquí
con el arcángel que en estos momentos ustedes pueden llamar. Y comenzamos con Arcángel Miguel, que es muy conocido por muchos y quien está al frente del ejército divino, pero también nos ayuda con ciertos conflictos legales o situaciones de contratos. Y él se presenta precisamente en estos momentos para que el que le resuene tome lo mejor y llámelo. Que todo lo que ha estado trabado, todo lo que ha estado un poco lento en cuestiones legales, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de proyectos, ya se va a empezar a avanzar. Se van a quitar todas las trabas que había. Pero sí te pide que tú estés muy confiado y que no te dejes contaminar por lo que los demás te digan. Mantén la calma y no tomes ninguna decisión con ninguna emoción. Recuerda, para eso están los ángeles, para traerte paz y para que tú puedas avanzar y recibir todo lo que por derecho divino te corresponde. Llama Arcángel Miguel para que todos esos temas que te tienen preocupados, y especialmente la economía, la salud y el amor, empiezan a fluir de la manera más amorosa. Muchas gracias. Soy terapeuta espiritual Marilú Cortés y aquí estamos para darles estos mensajes, esa guía amorosa en su presente. Me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook, TikTok e Instagram como Mariluz-Cortés. Y ahí también doy los mensajes semanales o darles una sesión personalizada. Mándenme un mensaje y recuerden, nos movemos contigo. Estudiar enfermería, Escuela Ivette Aranda es para ti. Licenciatura en enfermería o bachillerato bivalente en enfermería general. Modalidad escolarizada de lunes a viernes con horario matutino, plan semestral y con prácticas clínicas desde el segundo semestre. Regístrate y adquiere tu ficha en www.escuelaivetaranda.edu.mx. Próximo examen de admisión 16 de marzo. Escuela incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato. We'll be right back.
Regala seguridad y mantente protegido con LR Soluciones Industriales. Ropa de protección, cascos, guantes, calzado, mascarillas, lentes. Porque usar EPP es una muestra de amor propio. Llámanos 477-772-2225 con la garantía de Marca Guanajuato. El Bajío continúa siendo sede de grandes eventos y es por eso que nuestro bonito León Guanajuato siempre está en el ojo del público con todo lo que ofrece. Soy Andrés Sánchez y agárrate porque los eventos que se vienen próximamente y voy a presentarte no te los puedes perder. El jueves 22 al sábado 24 de febrero se estará llevando a cabo la Motofiesta 2024 en las instalaciones de Distrito León MX. Y para esta edición nos esperan bastantes momentos de diversión con sus tradicionales torneos de vencidas, carreta loca, curso de frenado seguro, seminarios de primeros auxilios, música, área de comida, venta de accesorios y la presentación de increíbles bandas, entre las que destacan los Estrambóticos, los Auténticos Decadentes, los Cadetes de Linares y más, además de bastante talento local. Anímate a vivir un fin de semana único donde más de 50,000 motociclistas estarán reunidos. Para adquirir tus accesos ingresa a motofiesta.com.mx. Del 23 al 25 de febrero se llevará a cabo la tercera edición del Rally de las Naciones Guanajuato 200 años, uno de los eventos más importantes en el mundo del automovilístico, y para esta edición llega con un formato especial que se enriquece del Shakedown en Romita, Prearrancado y Brinco en Silao, Straight Stage en Guanajuato Capital y Rally Campus y Straight Stage en León. Anímate a vivir de la aventura donde más de 30 pilotos procedentes de 13 países diferentes protagonizarán uno de los rallies más esperados. Consulta el itinerario oficial en las redes sociales oficiales de Rally México y no te pierdas de la aventura. Las aventuras de Bluey llegarán a León para que los más pequeños de la casa pasen un fin de semana increíble. La cita es el próximo domingo 25 de febrero en el Teatro Manuel Doblado. Los boletos ya están a la venta a través de las taquillas del teatro, Hotel Holiday Inn, Plaza del Zapato, tiendas Firma, Plaza Mayor y Las Torres, o en línea a través de Ticket City. Los costos varían dependiendo de la zona que escojas, pero van desde los 275 hasta los 605 pesos. La más espectacular celebración a Bowie Queen y los Beatles llegará al Teatro Manuel Doblado con el tour del 2024 de Rock Youth Fest. Con Leonardo Lozán, Víctor Carré, Daniel Gutiérrez y la banda Melina en un concierto en vivo que ningún fan del rock clásico se debe perder. La cita es el 8 de marzo en el Teatro Manuel Doblado a las 9 de la noche. Los boletos ya están a la venta a través de taquillas del teatro o en arema.mx y van desde los 600 hasta los 2000 pesos. Estos solo fueron algunos eventos que se estarán llevando a cabo próximamente en la ciudad de León y en el estado de Guanajuato. Soy Andrés Sánchez y tú, ¿jalas? ¡Gracias! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con tu predial, León es más grande que nunca. Haz tu pago en enero del 2024 y aprovecha un 10% de descuento o un 8% de descuento al pagar en febrero del 2024. Más información en león.gob.mx. Somos grandes, somos fuertes, somos León.
¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí en el local tradicional de la Cebadina, que obviamente es nacida en Irapuato. Así que acompáñenos para conocer un poquito más de qué es la Cebadina, cómo se prepara esta bebida tradicional de aquí, de la ciudad de Irapuato. No, a ver, espérense. No voy a permitir que Javi diga lo que está diciendo. La Cebadina es 100% leonesa y se sabe. Y ahorita lo vamos a demostrar. La ciudad de Irapuato. Todos saben que la ciudad de Irapuato. ¿Ustedes qué opinan? Hay que verlo. Vamos a ver. Encontramos con el señor Héctor Arrieta, que es hijo del creador de la Cebadina, y está aquí para aclararnos de dónde es la Cebadina, ¿de Irapuato o de León? Mi papá, de nombre Ramón Arrieta Aldana, era de Jalisco, y él comenzó a vender la Cebadina en Guadalajara, Jalisco, allá por el año de 1945. Al poquito tiempo pasó a León, donde empezó a venderla. Él fue el primero en venderla en León. Después de 2 años de estar ahí, mi papá en León le dejó el usufructo de la marca y de la plaza a un primo suyo de apellido Carpio, y él se vino para Irapuato. O sea que podemos decir básicamente que la Cebadina no es ni de León ni de Irapuato. Nació en Guadalajara. Nació en Guadalajara. Es una tradición que se ha mantenido, que se ha logrado mantener y que, gracias a Dios, parece que le sigue gustando al público. Velamos este misterio de dónde es la Cebadina, de León o de Irapuato, pues ya ni uno ni otro es de Guadalajara. Lo que sea, está muy rica, hay que aprovecharla y pues bueno, es una tradición de nuestro estado. Recuerden que en TVemos nos movemos contigo. Bye.
Feria de León 2024 presenta quinta gran corrida de rejones. El adiós de una leyenda. Se despide la figura mundial del rejoneo, Pablo Hermoso de Mendoza. Guillermo Hermoso y Fausto Aloy lidiando un encierro de Bernaldo de Quirós. Este viernes 23 de febrero a las 8 de la noche, Plaza de Toros La Luz. Venta de boletos en superboletos.com, Hotel La Nueva Estancia y Taquillas de la Plaza. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la chef Ale Maldonado. Y el día de hoy traemos unos platillos deliciosos para Cuaresma, donde ustedes van a poder ocupar muchísimas cosas. Estamos aquí en un local en el Mercado Los Portales, en Promava, que son productos marinos del Bajío y tienen los productos más frescos que hay en el mercado. Y hoy vamos a preparar un marlin en escabeche. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes. Necesitamos chiles en escabeche, necesitamos aceite, sal, pimienta, cebolla, calabaza, zanahoria, orégano, ajo y un poquito de aceite de oliva. Y con esto vamos a tener nuestro ingrediente principal, que es el marlin, que está ahumado, que va a quedar delicioso nuestro platillo, porque de veras se van a chupar los dedos. Vamos a revolver muy, muy bien. Vamos a agregar el producto estrella que nos está dando Promava, que es nuestro marlin, que está fresquecito, fresquecito. Vamos a sazonar con sal. Pues esto huele verdaderamente delicioso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a emplatar. Y vamos a emplatar lindo porque de la vista nace el amor, ¿están de acuerdo? Yo aquí tengo una tostada que le vamos a poner nuestro marlin de esta forma. Hay que ser como muy abundantes en nuestras porciones. Aquí la ventaja es que la calabaza y la zanahoria le van a dar un toque verdaderamente delicioso. Ya tenemos aquí nuestra tostada y vamos a ponerles unos pequeños brotes de rábano, que esto le va a levantar muchísimo el sabor. Y esta es la tostada que nos vamos a comer ahorita y que ustedes pueden preparar en casa para botanear, para si te llegan visitas inesperadas, si te llega gente o simplemente para consentir a tu familia. Vean nada más lo que nos vamos a comer, una tostada de marlin en escabeche. Soy Ale Maldonado y nos vemos en la próxima. ¿Estás listo para la batalla de robots? 20 equipos universitarios, un solo ganador. Transmisión en exclusiva por TV4. En Guanajuato estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato. Gobierno del Estado. Grandeza de México. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas
niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato, Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. Música, cuentos y cine. Esta semana tenemos una oferta variada para todos los gustos. La Casa Luis Long tiene concierto. Penal Permanente tiene increíbles cuentos para ti y además regresa el cinito comunitario. No hay pretexto para disfrutar el arte, porque en León siempre hay cultura. Este miércoles, Icaria Teatro formará parte de Penal Permanente con Cuenta Conmigo. Te esperamos en la Biblioteca Pública Municipal Bicentenario de la Independencia de México para disfrutar de unos increíbles cuentos. Las noches de concierto de la Casa Luis Long nos tienen preparado un concierto con el talento de la Escuela de Música de León y además estarán estrenando instrumentos. Acompáñanos. El Parque de la Salud de Jardines de San Sebastián está listo para recibir al Cinito Comunitario este viernes con la proyección de elementos. Ven con toda tu familia y disfruta de una tarde increíble. Consulta la cartelera cultural semanal completa en las redes del Instituto Cultural de León, porque en León siempre hay cultura. Somos grandes, somos fuertes, somos León. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con tu predial, León es más grande que nunca. Haz tu pago en enero del 2024 y aprovecha un 10% de descuento o un 8% de descuento al pagar en febrero del 2024. Más información en león.gob.mx. Somos grandes, somos fuertes, somos León. Tenemos la capacidad y la fuerza de hacer valer tus derechos humanos para respaldarte siempre, en todo momento y en cada lugar. Sabemos lograr la justicia, pero sobre todo tenemos el compromiso humano de hacerlo. Defendemos el poder de ser humano. Defendemos tu poder. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Me gustaría ser ingeniero mecatrónico. Yo quiero ser de grande criminóloga. Yo quiero ser maestra. Yo quiero ser astronauta. Presidente. Bombero. Quiero ser futbolista. Quiero ser abogado. Quiero ser arquitecto. Quiero ser grande. Quiero ser. Yo quiero ser doctor. El éxito de toda sociedad se encuentra en cada uno de sus habitantes. Queremos impulsarlos, incrementar ese potencial, acercándolos con cada paso a cumplir sus metas y sueños.
estamos convencidos de que somos todos los que podemos contribuir a la capacitación, que el desarrollo de nuestro país se dé y que las personas que están teniendo la necesidad de desarrollarse sean capaces de hacerlo por ellos mismos. Ya son más de 30 años que CIPEC ha contribuido con educación formal, capacitación laboral y el desarrollo humano. Hoy, la historia de CIPEC se cuenta a través de muchas voces, una historia que crece con cada persona que cruza estas puertas. Somos conscientes que todo esto ha sido posible gracias a los donativos de un número importante de personas. Sabemos que para continuar seguimos necesitando de esos apoyos y de más gentes que se sumen a este esfuerzo. Únete. Quiero ser abogado. Quiero ser biólogo marino. Yo quiero ser cantante. De ingeniera mecatrónica. Yo quiero ser arquitecto. Quiero ser aviador. Yo de grande quiero ser doctora. ¿Estudiar enfermería? Escuela Ivette Aranda es para ti. Licenciatura en enfermería o bachillerato bivalente en enfermería general. Modalidad escolarizada de lunes a viernes con horario matutino, plan semestral y con prácticas clínicas desde el segundo semestre. Regístrate y adquiere tu ficha en www.escuelaivetaranda.edu.mx. Próximo examen de admisión, 16 de marzo. Escuela incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. Estamos listos para la batalla de robots. 20 equipos universitarios, un solo ganador. En Guanajuato estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato, Gobierno del Estado, Grandeza de México. Hola, bienvenidos a Datos que nadie le importan. En esta ocasión presentamos a las 10 mujeres más ricas del planeta, parte 1. Es la señorita Heineken de la misma empresa con un presupuesto o patrimonio de 13.500 millones de dólares. ¡Increíble! Ella es de Países Bajos. Posición número 9, Renata Kelnarova,
con 16 mil millones de dólares en su cuenta bancaria. Bueno, no sé si en su cuenta, pero en su patrimonio. Posición número 8, Vilca Zafra de Brasil con 18 mil millones de dólares. ¡Increíble! Número 7, Iris Fontnova. Espero haya pronunciado bien. Con un patrimonio de 22 mil millones de dólares. ¡Wow! Número 6, Susana Clantén. Con un patrimonio de 23 mil millones de dólares. Esta muchacha maneja marcas de autos que van a ir apareciendo en el video. Número 5, Gina Reinhardt. Con un patrimonio de 25 mil millones. Hasta aquí las mujeres más ricas del planeta, parte 1. Espérense a la parte 2, ¿eh? Espérense. Tenemos la capacidad y la fuerza de hacer valer tus derechos humanos para respaldarte siempre, en todo momento y en cada lugar. Sabemos lograr la justicia, pero sobre todo tenemos el compromiso humano de hacerlo. Defendemos el poder de ser humano. Defendemos tu poder. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con tu predial, León es más grande que nunca. Haz tu pago en enero del 2024 y aprovecha un 10% de descuento o un 8% de descuento al pagar en febrero del 2024. Más información en león.gob.mx. Somos grandes, somos fuertes, somos León. Los migas, buenos días, la gente Carla. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. En cuestión del amor, parece ser que la estás pasando un poco complicada, pero, recuerda que el instinto no te falla, así es de que tómalo en cuenta. En la cuestión de la salud, estamos atravesando estos tiempos muy satisfactorios porque, Tauro, estás en muy buena forma y este es tu momento. Y en la cuestión del dinero, bueno, pues el sol llega a nuestras vidas. Y esta parte quiere decir que te estás abriendo muy buen camino, Tauro. Así de que ahora vámonos con Géminis. Géminis, en la cuestión de la salud, nos viene a decir, cuídate muy bien y aléjate de todas estas personas que pareciera que están enfermas para que no te contagies. En cuestión del dinero, nos habla la carta número 5 de bastos, el cual en el trabajo tienes una pelea constante. Y recuerda que si no estás a gusto en tu trabajo, reconócete, pero sobre todo ponte límites. Y en cuestión del amor también estás estancado, fluye, déjate fluir. No significa que estés determinado en un momento, tienes la capacidad de cambiar siempre y cuando tú así lo quieras. Con cáncer, esta cuestión de la salud nos dice que tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos y sobre todo apapacharnos. En cuestión del dinero, por favor, ten mucho cuidado en tu paga. Cada vez que tú recibas un pago, sea agradecido, aunque pareciera que no te alcanza, pero agradece al universo por lo que estás obteniendo. Y en cuestión del amor, si te sientes atrapado o estás dudando de si estás con la persona correcta o no, analiza, haz un viaje profundo para que puedas encontrar la respuesta. Y si no estás en pareja, por favor, ahora hazte un examen y un análisis para saber qué es lo que realmente quieres y es a dónde te quieres dirigir. Thank you.
me arrestó por fumar una buena verde que me acaba de pegar. ¿Quieres estudiar enfermería? Escuela Ivette Aranda es para ti. Licenciatura en enfermería o bachillerato bivalente en enfermería general. Modalidad escolarizada de lunes a viernes con horario matutino, plan semestral y con prácticas clínicas desde el segundo semestre. Regístrate y adquiere tu ficha en www.escuelaivetaranda.edu.mx. Próximo examen de admisión, 16 de marzo. Escuela incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Lora en concierto, sábado 9 de marzo, Domo de la Feria León, con su tour, todo por el rock and roll en su 55 aniversario. Venta de boletos en ticketcity.mx, tiendas Firma Plaza Mayor, Torres Landa y Galería Las Torres, Holiday Inn Centro de Convenciones y Central Wing Centro Max. El Tri de Alex Lora en concierto.
Es muy común que en algún momento de nuestra vida nos preguntemos qué queremos ser de grandes. Y es por eso que en esta ocasión nos encontramos en el centro de la ciudad de León para ver qué opciones tienen las y los leoneses, y además de que estaremos brindándoles información para que conozcan de una escuela muy particular para lograr este sueño, que es IBET Aranda. Oigan, estamos de suerte porque me encontré a la pequeña Renata. Renata, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero que nada, cuéntame en qué año vas. Bueno, apenas estoy en segundo cuatrimestre. ¿Y ya sabes qué quieres ser de grande? Enfermera. Enfermera. Yo te voy a brindar la información necesaria. Quiero que sepas, ¿has escuchado sobre IBET Aranda? Sí. ¿Cómo conociste IBET Aranda? Te digo que uno de los amigos de mi mamá le recomendó la escuela, que porque es muy buena, entonces es una de mis opciones. Déjame, te doy esto. Para que vayas practicando y te animes a formar parte de IBET Aranda. Ya sabemos que IBET Aranda está en tu primera opción. Estoy segura de que pasarás el examen y próximamente te estaremos entrevistando, ¿por qué no?, con el uniforme de IBET Aranda. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser de grande? Arquitecto. ¿Alguna vez has considerado estudiar enfermería? Sí. Oye, eso está muy interesante porque te quiero contar que aquí en la ciudad de León, Guanajuato, hay una escuela de enfermería bastante buena que se llama IBET Aranda. Y quieres dedicarte, no sé, dices, ¿sabes qué? El mundo de la arquitectura ya no me gustó, quiero ser enfermero, porque también es una carrera para hombres. Te quiero dar un kit en el cual podrás encontrar la información suficiente para poder, pues, animarte a estudiar en IBET Aranda. Y es que IBET Aranda tiene unos planes de estudios súper recomendados por la SEP, además de que ya son marca Guanajuato. Me acabo de encontrar con la pequeña Goretti. Goretti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿en qué año vas? En quinto cuatrimestre. ¿Y ya sabes qué vas a estudiar después de la prepa? Enfermería. Enfermería, muy bien. Casualmente, mira, es el universo, está conspirando a nuestro favor. Porque yo traigo aquí un kit de nuestros amigos de IBET Aranda y quiero platicarte más o menos que sus planes de estudio están increíbles para tu carrera. ¿Qué es lo que más te gusta de la enfermería? El cuidado de las personas y la salud de las personas. ¿Vas a considerar estudiar en IBET Aranda? Sí. A ver, ¿por qué? Porque tiene muy buenos precios y se escucha muy buena escuela. Te voy a regalar este kit en donde tú podrás encontrar toda la información necesaria para poder lograr tus objetivos. Les conviene estudiar enfermería porque les ayuda a salvar personas y a cuidarse a sí mismos. Amigos, ya lo saben, si todavía estén indecisos pero traen por ahí la espinita de estudiar enfermería, considera IBET Aranda, una escuela que te ayudará a formarte desde dentro para que puedas externar todo lo que esta maravillosa carrera tiene para todas y todos nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @tevemos_, las redes sociales de IBET Aranda. Soy Andrea Sánchez, continuamos con más. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro.
viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y oigan, pues aquí seguimos con toda la fiebre de UFC. Que recuerden, estaré en la Arena Ciudad de México este sábado 24 de febrero. Y es por eso que en esta ocasión vamos a repasar los campeonatos más largos que han habido en esta compañía. Yo soy Fran y no se despeguen. Y vamos a empezar de menos a más. Y arrancamos con el número 5. El estadounidense John Jones, quien tranquilamente podría ser el número 1 del top. Pero que problemas fuera de lo deportivo han hecho que hasta en 3 ocasiones fuera despojado de su cinturón. Aún con todo eso, se alcanza a colar en el top 5 con un reinado de 1501 días continuos que duró desde febrero de 2011 hasta enero de 2015, cuando su primer campeonato fue removido. Y el puesto número 4 es para el brasileño José Aldo, quien ostentó el campeonato mundial del peso pluma durante 1848 días continuos desde el 20 de noviembre de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2015, cuando caería en su famosa pelea ante el famosísimo Conor McGregor. Puesto número 3, el canadiense Georges St-Pierre, quien el 19 de abril de 2008 sería con el campeonato para defenderlo exitosamente durante 9 veces. Ya llegando el 14 de diciembre de 2013, él mismo se desharía de su campeonato al dejarlo vacante, después de haber reinado durante 2064 días en el peso welter. El segundo reinado más grande de la historia de UFC le pertenece al americano Demetrius Johnson, quien se alzó con el título el 22 de septiembre de 2012, en donde comenzaría su dominio durante 2142 días continuos sin parar, estableciendo el récord de defensas que hasta hoy prevalece en UFC con un total de 11, hasta que el 4 de agosto de 2018 su reinado llegaría a su fin. Todo tiene un principio y un final. Y el reinado más largo en esta promotora lo ostenta nada más y nada menos que la leyenda Anderson La Araña Silva, el cual comenzó el 14 de octubre de 2006, muchos andamos en pañales todavía, y defendería 10 veces seguidas hasta el 6 de julio de 2013, durante 2457 días. Amigos, la fiebre de UFC no para, esperamos que este top haya sido de su agrado, gracias por haber continuado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda que nos movemos contigo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con tu predial, León es más grande que nunca. Haz tu pago en enero del 2024 y aprovecha un 10% de descuento o un 8% de descuento al pagar en febrero del 2024. Más información en león.gob.mx. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Soy Carla Trejo Luna y el día de hoy vengo a hablarte de un libro corto que, ya sea que seas un lector consumado o que quieras empezar a leer, es bastante recomendable. Es un libro además muy poético, muy metafórico, que está recomendado para jóvenes de mediana edad, adultos. Me refiero a este gran clásico que se puede llamar ya de este escritor norteamericano, el gran Ernest Hemingway, y que es El viejo y el mar. Es un título que la edición que yo tengo es muy cortita, bueno, en general el libro es muy cortito, pero en esta edición es además muy económico. Es un libro que me costó 27 pesos y que puedes encontrar en prácticamente cualquier librería y en cualquier formato. El viejo y el mar es, si es que has escuchado o no, pues es esta metáfora de un hombre mayor que es pescador, que sale por la pesca del día y que se encuentra con un gran pez. Y que a la hora de regresar a la bahía, pues lucha porque las vicisitudes climáticas, los depredadores quieren quitarle a este pez.
Y es, como te mencionaba hace un momento, una metáfora de la vida, del avanzar, de la disciplina, de la persistencia, de la búsqueda de lograr tus objetivos. Y es una historia que la verdad vale la pena leer en cualquier momento, en cualquier formato. El viejo y el mar, este gran título de Ernest Hemingway, este gran escritor que te invito a leer. Te recomiendo que tanto esta reseña como otras la puedas buscar en mi blog. Me encuentras como carlatrejoluna.blogspot.com y en todas mis redes sociales. Búscame como Carla Trejoluna, hablo de libros, hablo de actividades culturales y me dará mucho gusto poderte saludar por ahí. Y recuerda que nos movemos con... Prepárate para la increíble Batalla de Robots. 20 equipos universitarios con las mentes más brillantes. Pero uno, solo uno, será el equipo ganador. Transmisión en exclusiva por TV4. Secretaría de Educación de Guanajuato. Gobierno del Estado. Grandeza de México.
¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato, Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. ¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarlos. De verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto. Reciban un fuerte, fuerte abrazo en donde se encuentren. Si están en su trayecto, bueno, pues no se desesperen. Ya pronto, prontito llegamos, ¿ok? Mientras tanto, tenemos mucha información. Soy Ismael Faisal. Platiquemos de espectáculos. Oigan, ha comenzado ya la gira Mañana Será Bonito de Karol G, de La Bichota. Está en nuestro país. Oigan, de verdad, qué increíble ver los primeros conciertos en Ciudad de México. El Estadio Azteca abarrotado por ver a Karol G. Las imágenes han sido espectaculares, de verdad, del arranque de la gira de Karol en nuestro país. Va a Monterrey, va a Guadalajara. Oigan, pero esto que hizo, de verdad, creo que es muy lindo ver artistas de este nivel. Oiga, acaba de ser historia Karol G también por ser la primera mujer en ganar un Grammy como Mejor Álbum de Música Urbana. Histórico ese Grammy para ella. Ver a estas grandes figuras, ver a estas grandes artistas teniendo estos gestos de humildad y de gran ser humano como lo es Karol G. Miren, les voy a presentar este video, es cortito, pero fue en Medellín, en uno de los conciertos de La Bichota en Medellín. Era alrededor de las 4 o 5 de la tarde cuando apenas se está llevando a cabo pues el montaje en el estadio donde iba a ser el concierto, sillas, la gente pues montando todos sus refrescos y todo lo que se monta para un concierto. Pues que sale Karol G al escenario a las 4 de la tarde cuando todo se está montando. Dijimos, bueno, pues va a ser una prueba de sonido. Salió exclusivamente a agradecerle a la gente que está trabajando. Les dijo, chicos, gracias por su labor, gracias por su esfuerzo y gracias porque también por su trabajo yo es posible que haga el mío acá en el escenario. ¿Quién? ¿Qué artista de estos niveles y de estas dimensiones hace eso? Pues lo hizo Karol G, cosa que se lo aplaudimos enormemente. Y bueno, pues eso es lo que pasó allá en Medellín. Los dejo con un fragmentito del video. Los invito a que nos sigan a través de mis redes sociales. Me dará mucho gusto saludarlos por allá. A través de Instagram, Ismael-Faisal. Aquí están apareciendo. Y a través de Facebook, mi página Ismael Faisal. Sigan con nosotros. La programación se pone buena. Estudiar enfermería, Escuela Ivette Aranda es para ti. Licenciatura en enfermería o bachillerato bivalente en enfermería general. Modalidad escolarizada de lunes a viernes con horario matutino, plan semestral y con prácticas clínicas desde el segundo semestre. Regístrate y adquiere tu ficha en www.escuelaivetaranda.edu.mx. Próximo examen de admisión 16 de marzo. Escuela incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato.
There's a star. Tenemos la capacidad y la fuerza de hacer valer tus derechos humanos para respaldarte siempre, en todo momento y en cada lugar. Sabemos lograr la justicia, pero sobre todo tenemos el compromiso humano de hacerlo. Defendemos el poder de ser humano. Defendemos tu poder. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Leo, en esta cuestión de la salud tenemos el carro. Nos dice que vas a tener un movimiento y sobre todo nos dice que te tienes que poner a hacer ejercicio. Eso cuenta mucho para la salud. Dinero, en esta cuestión de la reina de copas nos dice que vas a estar fluyendo ante todos los negocios con muy buen propósito. Y en el amor nos dice que esta falta de amor que tú sientes, tienes que analizarlo de dónde vienes. A veces los pensamientos son muy traicioneros con nuestra mente. Virgo, en cuestión de la salud, nos brinda el sol. Y a veces te diviertes como un niño, pero luego te entra este remordimiento. Pero recuerda que el ser adulto es solamente una forma física. También hay que divertirnos como niños. Y en cuestión del dinero, nos dice que un proyecto está en puerta, así es que no lo pierdas, por favor. Escorpio, tenemos esta cuestión para ti, el modo de la salud. Nos dice que vienen muy buenas temporadas para ti, Escorpio, y sobre todo en el trabajo. El trabajo nos dice que vas avanzando conforme te vienen las ideas, así es de que síguete promoviendo para el mismo. Y en el amor, vaya, el emperador se ha hecho presente. Y si alguien te ha dañado en el amor, quítate por favor esa armadura. Déjate llevar, déjate fluir. Los escorpiones son un poco rencorosos, pero por favor ya perdónalo. ¡Gracias! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con tu predial, León es más grande que nunca. Haz tu pago en enero del 2024 y aprovecha un 10% de descuento o un 8% de descuento al pagar en febrero del 2024. Más información en león.gob.mx. Somos grandes, somos fuertes, somos León. Feria de León 2024 presenta quinta gran corrida de rejones. El adiós de una leyenda. Se despide la figura mundial del rejoneo, Pablo Hermoso de Mendoza. Guillermo Hermoso y Fausto Aloy lidiando un encierro de Bernaldo de Quirós. Este viernes 23 de febrero a las 8 de la noche, Plaza de Toros La Luz. Venta de boletos en superboletos.com, Hotel La Nueva Estancia y Taquillas de la Plaza. Seguimos con más programación y llega a cines Garra de Hierro. Esta es una película protagonizada por Zac Efron que se basa en la historia real de los hermanos Von Erich y su camino en el intenso mundo de la lucha libre profesional en la década de los años de 1980.
Esta es clasificación C. Recuerda que nos movemos contigo. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did. Morning. Pants tomorrow, please, David. Harry, I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Now, we all know Carrie's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. What do you want in life, Kevin Von Erich? More ribs. I want to be with my family. You know, be with my brothers. What do you like to do with your brothers? Together, we can do anything. We're here to restore justice to the Wrestling Federation that our father built with his own two hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the Iron Claw to you. So what do you think? Like, we're alive. I love your family, Kevin. You gonna be an uncle? Yes, sir. Oh, man, that makes me so happy. I talked to you about something, Mom. Dad's too tough on us. You gotta say something. Baby, that's what your brothers are for. Feel that? You feel that? That's pressure. I mean, you're pushing too hard. I'm fine, Kev. Seriously, I'm just sick. I'm scared, man. It all out of control. That was a terrible accident. I should have stopped him. I need to think about my family. Your job is to wrestle. Live up to that deal, or we are through. I told you to look out for him! I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. The Bonner will forever be the greatest family in the history of wrestling! Enfermería, Escuela IVET Aranda es para ti. Licenciatura en Enfermería o Bachillerato Bivalente en Enfermería General. Modalidad escolarizada de lunes a viernes con horario matutino, plan semestral y con prácticas clínicas desde el segundo semestre. Regístrate y adquiere tu ficha en www.escuelaivetaranda.edu.mx. Próximo examen de admisión, 16 de marzo. Escuela incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos
Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato, Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. El Bajío continúa siendo sede de grandes eventos y es por eso que nuestro bonito León Guanajuato siempre está en el ojo del público con todo lo que ofrece. Soy Andrés Sánchez y agárrate porque los eventos que se vienen próximamente y voy a presentarte no te los puedes perder. Del jueves 22 al sábado 24 de febrero se estará llevando a cabo la Motofiesta 2024 en las instalaciones de Distrito León MX. Y para esta edición nos esperan bastantes momentos de diversión con sus tradicionales torneos de vencidas, carreta loca, curso de frenado seguro, seminarios de primeros auxilios, música, área de comida, venta de accesorios y la presentación de increíbles bandas, entre las que destacan los Estrambóticos, los Auténticos Decadentes, los Cadetes de Linares y más, además de bastante talento local. Anímate a vivir un fin de semana único donde más de 50,000 motociclistas estarán reunidos. Para adquirir tus accesos ingresa a motofiesta.com.mx. Del 23 al 25 de febrero se llevará a cabo la tercera edición del Rally de las Naciones Guanajuato 200 años. Uno de los eventos más importantes en el mundo del automovilístico y para esta edición llega con un formato especial que se enriquece del Shakedown en Romita, Prearrancado y Brinco en Silao, Straight Stage en Guanajuato Capital y Rally Campus y Straight Stage en León. Anímate a vivir de la aventura donde más de 30 pilotos procedentes de 13 países diferentes protagonizarán uno de los rallies más esperados. Consulta el itinerario oficial en las redes sociales oficiales de Rally México y no te pierdas de la aventura. Las aventuras de Bluey llegarán a León para que los más pequeños de la casa pasen un fin de semana increíble. La cita es el próximo domingo 25 de febrero en el Teatro Manuel Doblado. Los boletos ya están a la venta a través de las taquillas del teatro, Hotel Holiday Inn, Plaza del Zapato, tiendas Firma, Plaza Mayor y Las Torres o en línea a través de Ticket City. Los costos varían dependiendo de la zona que escojas, pero van desde los 275 hasta los 605 pesos. La más espectacular celebración a Bowie Queen y los Beatles llegará al Teatro Manuel Doblado con el tour del 2024 de Rock Youth Fest. Con Leonardo Lozán, Víctor Carré, Daniel Gutiérrez y la banda Melina en un concierto en vivo que ningún fan del rock clásico se debe perder. La cita es el 8 de marzo en el Teatro Manuel Doblado a las 9 de la noche. Los boletos ya están a la venta a través de taquillas del teatro o en arema.mx y van desde los 600 hasta los 2000 pesos. Estos solo fueron algunos eventos que se estarán llevando a cabo próximamente en la ciudad de León y en el estado de Guanajuato. Soy Andrés Sánchez y tú, ¿alas?
¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato, Gobierno del Estado. Música, cuentos y cine. Esta semana tenemos una oferta variada para todos los gustos. La Casa Luis Long tiene conciertos. Penal Permanente tiene increíbles cuentos para ti. Y además regresa el cinito comunitario. No hay pretexto para disfrutar el arte, porque en León siempre hay cultura. Este miércoles, Sicaria Teatro formará parte de Penal Permanente con Cuenta Conmigo. Te esperamos en la Biblioteca Pública Municipal Bicentenario de la Independencia de México para disfrutar de unos increíbles cuentos. Las noches de concierto de la Casa Luis León nos tienen preparado un concierto con el talento de la Escuela de Música de León y además estarán estrenando instrumentos. Acompáñanos. El Parque de la Salud de Jardines de San Sebastián está listo para recibir al Cinito Comunitario este viernes con la proyección de elementos. Ven con toda tu familia y disfruta de una tarde increíble. Consulta la cartelera cultural semanal completa en las redes del Instituto Cultural de León, porque en León siempre hay cultura. Somos grandes, somos fuertes, somos León. De Alex Lora en concierto. Sábado 9 de marzo, Domo de la Feria León, con su tour Todo por el Rock and Roll en su 55 aniversario. Venta de boletos en ticketcity.mx, tiendas Firma Plaza Mayor, Torres Landa y Galería Las Torres, Holiday Inn Centro de Convenciones y Central Wing Centro Max. El Tri de Alex Lora en concierto.
Tenemos la capacidad y la fuerza de hacer valer tus derechos humanos para respaldarte siempre, en todo momento y en cada lugar. Sabemos lograr la justicia, pero sobre todo tenemos el compromiso humano de hacerlo. Defendemos el poder de ser humano. Defendemos tu poder. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Me gustaría ser ingeniero mecatrónico. Yo quiero ser de grande criminóloga. Yo quiero ser maestra. Yo quiero ser astronauta. Presidente. Bombero. Quiero ser futbolista. Quiero ser abogado. Quiero ser arquitecto. Yo de grande quiero ser Yo quiero ser doctor. El éxito de toda sociedad se encuentra en cada uno de sus habitantes. Queremos impulsarlos, incrementar ese potencial, acercándolos con cada paso a cumplir sus metas y sueños. Estamos convencidos de que somos todos los que podemos contribuir a la capacitación, que el desarrollo de nuestro país se dé y que las personas que están teniendo la necesidad de desarrollarse sean capaces de hacerlo por ellos mismos. Ya son más de 30 años que CIPEC ha contribuido con educación formal, capacitación laboral y el desarrollo humano. Hoy, la historia de CIPEC se cuenta a través de muchas voces, una historia que crece con cada persona que cruza estas puertas. Somos conscientes que todo esto ha sido posible gracias a los donativos de un número importante de personas. Sabemos que para continuar seguimos necesitando de esos apoyos y de más gentes que se sumen a este esfuerzo. Únete. Quiero ser abogado. Quiero ser biólogo marino. Yo quiero ser cantante. De ingeniera mecatrónica. Yo quiero ser arquitecto. Quiero ser aviador. Yo de grande quiero ser doctora. ¿Por qué decimos en Guanajuato que tenemos el mejor sistema de salud de todo México? Tenemos las mejores clínicas y hospitales y toda la atención es gratuita. Además, todos los niños y niñas que lamentablemente padecen cáncer siempre son atendidos. Por eso presumimos que en Guanajuato tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Y esa es nuestra grandeza y es nuestro legado. Secretaría de Salud de Guanajuato. Gobierno del Estado. Este mes del amor y de la amistad, viaja cómodo y seguro. Viajar a Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León nunca fue tan fácil. Ahorra tiempo y dinero. Viaja con Roland Beats. Hola gamers, yo soy Sally. Espero que tengan un excelente día y yo los estaré acompañando en su trayecto. Así que hoy les traeré algunas recomendaciones para jugar con esa persona especial. Juego número 1. Yo recomiendo mucho el juego It Takes Two, ya que es un juego cooperativo donde dos personas tienen que apoyarse mutuamente para salir de un mundo mágico. Juego número 2. Pan y Federico. Este es un juego que se ha vuelto muy popular entre las parejas, ya que es un juego de estrategia y es importante saber que no hay puntos de guardados, así que si uno cae, caen los dos. 3. Portal 2. Este es un juego que a mí me gusta muchísimo en lo personal. Tú y tu pareja van a tener una pistola para crear portales.
donde tendrán que resolver acertijos y desafíos para pasar al siguiente nivel. Espero te hayan gustado mis recomendaciones. Soy Sally y recuerden seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla. Y recuerda que nos movemos contigo. Los aires son un poco complicados, pero recuerda que también los espíritus del norte que vienen con el aire, viene a veces quitarse toda esta tristeza. Así es de que vámonos poniendo en buena forma de pensamientos. Y en cuestión del dinero, pareciera que estás en una cuesta, pero recuerda que todo tiene un final. Reincorpórate para seguir adelante con esos buenos proyectos. Y en el amor, sí, el amor para ti, Sagitario, es que no te dejas querer, déjate querer poquito, hombre, Sagitario, deja de ser tan necio. Y Capricornio, salud complicada, pero nada que un buen jarabe para la tos te lo quite. En cuestión del dinero, dice que la rueda va a girar según en la posición en la que tú quieras estar. Si estás pasando un mal rato, gira la rueda. Todo es para acomodarse. Confía en el proceso. Eso es muy importante. Y en el amor, dice el ermitaño que tienes que estar un poco solo reflexionando sobre realmente estás con la pareja correcta o incorrecta. Así es de que no esperes el 14 de febrero para que suceda. Estudiar enfermería, Escuela IVET Aranda es para ti. Licenciatura en enfermería o bachillerato bivalente en enfermería general. Modalidad escolarizada de lunes a viernes con horario matutino, plan semestral y con prácticas clínicas desde el segundo semestre. Regístrate y adquiere tu ficha en www.escuelaivetaranda.edu.mx. Próximo examen de admisión 16 de marzo. Escuela incorporada a la Secretaría de Educación de Guanajuato.
Regala seguridad y mantente protegido con LR Soluciones Industriales. Ropa de protección, cascos, guantes, calzado, mascarillas, lentes. Porque usar EPP es una muestra de amor propio. Llámanos 477-772-2225 con la garantía de Marca Guanajuato. Hola amigos, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Estamos aquí con la directora general de Promava, que son productos marinos del Bajío. Hilda, ¿cómo estás? Muy bien, Ale. Qué bueno. A ver, Hilda, platícanos cuándo empezó, ¿hace cuánto tienen la empresa? Este año es nuestro aniversario, 25 años ya. ¿25 años? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y me imagino que has de surtirle a restaurantes, a particulares, tienes venta al mayoreo, al menudeo. Tiene camarón, tiene pulpo, tiene marlin, tiene tiburón bebé, que es el cazón, que está maravilloso, tiene surimi, tiene dorado, tiene cualquier tipo de pescado. ¿Y de dónde traes todo el marisco y todos los pescados? Pues gracias a Dios ya somos directos. El camarón viene de Mazatlán, Sinaloa. Ok. El pulpo de Yucatán. Ok, que es el mejor pulpo, ¿verdad? El mejor pulpo. Y todo lo que es el pescado de espina y demás es de Zapopan, Jalisco. Wow. Lo traemos fresco precisamente para llevarlo hasta tu casa fresco. No dura más que una semana y ya hay que estar surtiendo, por eso lo traemos de Zapopan, todo lo que es el marisco de pescado. Y cualquier pescado o marisco que se lleven de aquí va a ser una maravilla. Hilda, de veras fue un gustazo estar aquí contigo el día de hoy, el que nos pudieras...